Del sur de Maravín, un compromiso. Anteriormente le habíamos entrevistado, dijo en cualquier momento, sigo viniendo a la radio, gracias por estar acá con nosotros. Hay mucho más que informar de la Universidad Estatal del Sur de Maravín. Hoy empezaremos precisamente con el saludo también al doctor Borroto, de seguro que tiene el saludo para las mujeres del cantón que hoy en esta fecha especial están también de celebración. Doctor, sea bienvenido, buenos días. Bueno, primeramente darle las gracias a este importante medio de difusión por estar de nuevo, tal y como ustedes solicitaron, y es mi deber estar con ustedes, conversar con ustedes en Occidente. Hoy lo primero es dar un saludo a las mujeres. Es un día muy importante, muy trascendental. Y además yo creo que ese saludo hay que darlo también con alguna reflexión de lo que es la mujer en la UNESUR. Nosotros tenemos el 45,14% de nuestros profesores titulares son mujeres. Nosotros tenemos el 40,30% de trabajadores son mujeres. De los profesores contratados, el 33,57%. Tenemos los PhD, el 28,57%. O sea que la mujer está presente en todo. Pero de las becas estudiantiles tenemos el 61,95%. Y de los estudiantes, de los que están en carrera, que son 6.610, el 55,19% son mujeres. Está ganando las mujeres. Y de las becas para formarse en PhD, que ya son 61, el 70,37% de esas becas son mujeres. Además, los directivos y PHBs, Manavita, son mujeres el 48%. O sea que la UNESUR es prácticamente una universidad que la mujer tiene un papel protagonista. Nosotros ya a las 2 de la tarde le vamos a rendir un homenaje en el auditorio de la universidad, como se merecen ellas. Y una actividad de tipo cultural y respetar la labor de la mujer. Así que un saludo no solo para la mujer de Jesús, sino la mujer manavita, la mujer de Piau, la mujer de Suna, de Manavila, que conocemos de Casa Vieja, de Salango, de todos los lugares, que son personas extraordinariamente valiosas. Qué bueno, necesitamos entonces, vea, equidad en el trabajo y en todas las áreas donde se desenvuelva la mujer. Justamente la Universidad Estatal del Sur de Maravín, lo que nos llama también la atención es que de todo el estudiantado que tiene la universidad, más del 50% son damas y que viven de distintas partes del país. Doctor, ¿cómo está el tema administrativo universitario? Conocemos que se han hecho algunas gestiones que van en beneficio precisamente de la colectividad estudiantil. Ya ha habido mejoras, se nota, lógicamente luego del diálogo que sosteníamos hace un tiempo, decíamos, doctor, ¿por qué no se le da también una manito al tema de la infraestructura vial de la universidad? Hemos visto que se han hecho ahí algunos arreglos. El tema de los baños quedó solucionado. Aparentemente, no, de acuerdo a lo que tenemos entendido, ya no hay ese reclamo que hacía la comunidad estudiantil. Ahora más bien se enfocan en otros temas, como repotencializar el asunto académico. Ya pronto se van nuevamente de vacaciones, pero lógicamente están entrando a un proceso que permite decir que la universidad va encaminado por un buen sendero, doctor. Bueno, primero aclarar que el plan de desarrollo que hicimos de la UNESUR, que lo estamos revisando, era para 5.000 estudiantes. Y hoy tenemos 7.650. El dato que yo leí anteriormente no incluía nivelación. Hay 1.030 estudiantes de nivelación. Como usted decía, el 62% son de otros cantones. Incluso me llamó la atención porque lo visité el otro día y tenemos una escuela de liderazgo en ese cantón, liderazgo y emprendimiento. Pedro Calvo tiene 346 estudiantes en la UNESUR y son de otra provincia, de Guaya, de un lugar importante. Nosotros, si no buscamos soluciones de infraestructura, no podemos dar respuesta a los cupos como nos pide la CNC y el CES, que aumentemos. Ahí tenemos una contradicción y por eso fue. Yo le expliqué en la otra ocasión que logramos adquirir divino maestro. Usted me preguntaba antes de la entrevista, unidades educativas. Habrá que ver cuál unidad educativa, qué hay que invertir en ella. Claro. Todo el mundo sabe que el presupuesto de este año tiene sus limitaciones por diferentes razones, pero nosotros tenemos que lograr seguir ese ritmo. Si vamos en esa proyección, nosotros tenemos en mayo 8.200. Ahora, usted habla de infraestructura. Tenemos entendido que con el Distrito de Educación se podría hacer convenio para que se les entregue las aulas de una institución educativa que fue motivo de polémica, aquí en el caso de la Unidad Educativa Daniel López.
Usted habla acerca de, de esa probabilidad, doctor. Nosotros hicimos en una ocasión un documento que enviamos a las autoridades superiores para que nos dieran esa unidad, pero que también nos ayudaran con alguna inversión, porque el cálculo era más o menos unos $80,000 para reparar. Surgieron también algunas dudas de que estaban en una zona de riesgo. Yo pienso que hay que retomar ese criterio, porque además eso está sin usar, le puede dar vida a ese territorio, está cerca de la universidad. Y nosotros, en un futuro, ¿qué queremos? Nosotros queremos hacer un proyecto, buscar dinero y hacer la facultad, por ejemplo, agropecuaria, que era una idea del decano, me parece muy bueno, en Andil. Entonces sacaríamos toda la facultad agropecuaria, que tiene medio ambiente, tiene agropecuaria, tiene forestal, la sacaríamos. Nosotros no tenemos que desconcentrar. ¿Allí tiene terreno en Andil, doctor? Es un terreno, o sea, faltaría construir la empresa. Este año, como ustedes saben, este año tenemos un presupuesto que nosotros habíamos planteado un presupuesto superior, pero lamentablemente las universidades nos dieron un presupuesto similar al del año pasado. Entonces, eso va a implicar. Además, la universidad todavía, por X razones, tiene un 80% de su presupuesto dedicado a salario. Este año hubo una cosa muy importante que nos pone tenso en otras cosas, pero que lo hicimos el Consejo Universitario, que tomó la decisión, yo creo que fue correcto, muy correcto, que es el escalafón de los profesores de la UNESUN, que no había escalafón. Ya el escalafón de los profesores de la UNESUN compite con cualquier universidad manabita y posiblemente con otras ecuatorianas. Y nosotros tenemos 232 carpetas de personas que quieren venir a trabajar en la UNESUN, además de los profesores que están. O sea, quiere decir que ya eso comienza a transformarse y ese presupuesto que dedicamos. Pero tendremos que buscar solución para mayo y más que para mayo, que todavía pudiera solventarse algunas cosas para noviembre de este año que empieza a quedar un semestre. En el tema de la obligación de más elementos, en este caso de docentes, a la universidad, esto implica que habrá más cupo de espacio para la gente para que pueda trabajar. Ahora, por mérito de oposición, ¿seguirán siendo contratados ustedes, doctor? Nosotros queremos ofertar no menos de 30 plazas. Hoy tenemos 141 profesores con nombramiento. Tenemos 150 contratados. Nosotros queremos que esos 150 contratados pasen a nombramiento, pero se lo tienen que ganar en un concurso. Y esos 150 van a competir con 200 carpetas que están viniendo otros lugares. Tengo entendido que también están profesionalizándose en el tema de cumplir con los requisitos para poder quedarse dentro de la universidad, porque decían muchos de los docentes, y conversamos con algunos de ellos, decían, no es menos cierto de que hemos estado así trabajando de una manera de contrato, esperándose que el año que viene nos vuelvan a contratar, y esa es una cuestión que por lo general les preocupa. Ahora dice, tenemos la oportunidad de profesionalizarnos, publicar las revistas indexadas y todos los requisitos que demanda precisamente la alma mater. Entonces, ¿habría como la probabilidad de continuar con esa parte docente y contratar mucho más? Es mi interrogante, doctor. Todo depende del presupuesto que nos den para el año que viene. Ya el presupuesto de este año existe, incluso nosotros no nos gustaba que el contratado trabajara 5 meses, se quedaba 1 mes sin trabajo. Y tomamos la decisión polémica también que contratamos por el año completo. Por supuesto, cuando termine ese mes, lo vamos a ustedes. ¿Qué resultado tuvo? Sí o no sí. Pero la mayoría de los contratados, podemos decir un 95% más, continúan. Qué bueno. Porque ellos además quieren hacer una buena labor y llegar a tener lo que queremos todos, que tengan nombramiento. Nosotros queremos que el grueso de esos nombramientos, si es posible, sea de IPA, que nos va a dar mucha productividad. Por supuesto que eso no lo decidimos nosotros en la oficina. Eso se decide, como usted dice, en una comisión presentando la revista, los resultados. Pero pensamos que es un compañero que está trabajando con tratado, una gran mayoría pueda llegar a ser nombramiento. La idea no es 30, la idea es dar 60 más para que la universidad tenga 200 profesores titulares. Lo que usted me pregunta, ¿habrá más posibilidades de profesores? Todo depende de que crezca la matrícula y que nos venga el presupuesto. Porque yo le puedo decir a usted, por ejemplo, nivelación. Nivelación, otras universidades le han dicho, de la por la vía virtual, no presencial. Nosotros dijimos, no podemos hacer eso. Los muchachos son de Maravilla, necesitan una atención directa. Por eso hay 1.030 estudiantes de nivelación. Ahora nos están planteando preparar
bastones para ingresar a la universidad. Nosotros preparamos 480 muchachos en Paján. ¿Usted sabe cuánto entraron a la universidad? A la universidad del 70%. Para mí eso un rendimiento muy bueno. Yo estuve el otro día en Puerto Rico porque yo tenía el interés de hacer una extensión, porque es una idea buena. Lo que pasa es que las extensiones tienen que ser con el rigor de lo que dice el reglamento de educación superior. Y las extensiones de la universidad, por aquí lo hacen, que lo era finalizado, estaban cerradas. Nosotros las convertimos en los CECA del Centro de Capacitación y Desarrollo Local, pero de un centro de capacitación a una extensión es otra cosa. Yo le explicaba ahí que este domingo tengo reunión con ellos en Puerto Rico, porque un grupo de ciudadanos que están muy interesados en retomar su extensión, igual de Santa Ana, etc. Que a nosotros también nos interesa un poco desconcentrar la universidad. Y esta universidad es la Universidad Total del Sur de Panamá. En la plan de extensiones se podría hablar incluso de aumentar la planta docente y personal administrativo, doctor. O sea, ahí habría que recurrir a solicitar más recursos para la universidad. Nosotros lo primero que hemos hecho es que le damos clases los sábados y mandamos a los profesores nuestros a Paján y a Puerto Rico y a San Vicente a prepararlos para el ingreso a la universidad. Ahora, la otra idea sería, si hay un grupo grande de Paján o de Puerto Rico, ¿por qué no da la liberación en ese lugar? Y que no vengan a Ipiapo. Por supuesto, eso afectaría el nivel económico también de Ipiapo, o sea, que un análisis hay que ser integral. Pero posibilitaría que ellos estudiaran en su mismo territorio. Estamos estudiando por esa manera. Todo está, yo estudié, estuvimos reunidos con el ministro, el secretario de la CNSI. Yo incluso le pedí una entrevista los próximos días para hablar de general de la universidad. Él nos ha visitado la universidad, yo quiero traerlo aquí, se lo pide también, que Adrián Bonilla. Ahora fue ratificado presidente del CES, también quiero que me llegue, que conozca a Ipiapa, universidad, que conozca la historia y que nos apoye en ese sentido. Pero si la universidad, que estaba diseñada por unos 3.200, 3.400, llega a tener 10.000 estudiantes, ahora hay que hacer otra cosa que ustedes dos han hablado conmigo en otras razones y tienen toda la razón en eso. Tengo que empezar el posgrado. Una universidad sin posgrado no es una universidad. Nosotros queremos en mayo empezar la maestría de administración pública, que ya no la hemos dado. Estamos esperando nomás que el dictamen. Y la vamos a dar en Ipiapo. Vamos a dar el edificio central. Entonces, ¿por qué una persona para hacerse martes tiene que ir aquí o para aquí? Bueno, la UTM lo ha hecho también muy correctamente, pero nosotros, eso además, que facilita a la persona que lo haga, ayuda a los profesores nuestros. Porque no es lo mismo dar clase en pregrado que dar clase en pregrado y en posgrado. Entonces, eso va a elevar el nivel de la universidad sin ninguna duda. Ya tenemos. O sea, sería retomar, porque teníamos entendido anteriormente la UNESUM si estaba dentro de este procedimiento. Pero como no estaba acreditado, claro. No pudo, o sea, que nos va a tomar. No pudo continuar. No, o sea, se cayó el proceso. Sí, ahora se retoma. ¿Por qué? Porque nosotros cumplimos ya un requisito, que era acreditar la universidad. Recuerden que nosotros hemos hablado de 5 pasos fundamentales. Primero, que continúe la UNESUM. Eso lo cumplimos entre todos. Ustedes también juegan un papel importante en eso, divulgando la cosa. Aunque estamos empezando, yo pienso que hay mucho por hacer. Y se hizo con directivos ipiapenses, en su mayoría. Esa historia de que tenían los directivos fueron ipiapenses, 2 de Puerto Viejo, 23 de Ipiapa, y yo, que vine más Ipiapa, a cumplir una misión que me pidieron concretamente. Ahora, doctor, el tema de la certificación de una de las carreras más importantes que tiene la universidad, ¿eso conlleva a decir que va por buen camino la UNESUM? Sí, pero fíjense. Yo fui el otro día a rendirle tributo al hospital de Ipiapa y a la dirección de salud, porque cuando nosotros teníamos la acreditación de enfermería, nosotros no tenemos laboratorio para enfrentarnos a eso solo. Y tocamos las puertas. Yo recuerdo la primera reunión en el hospital donde la directora, que hoy era la jefa del distrito, hizo una crítica correcta al trabajo de la universidad. Y no se preocupe, vamos a tratar de resolver. Hicimos una unión con el hospital. Nosotros acreditamos enfermería, teniendo menos laboratorio, menos base material que otras universidades que no han acreditado. Porque no todas las universidades han acreditado en enfermería. Incluso la única universidad manabita que acreditó en enfermería fue la nuestra. Entonces, ¿por qué pienso yo que dos factores? La unidad de los profesores, la unidad de los directivos, los estudiantes, porque examino a los estudiantes. Usted puede decir que usted da muy buena enfermería y después viene y lo examina y no aprueba, y no aprueba la acreditación. La acreditación, el papel de los estudiantes, el papel del hospital. Entonces, ahora viene laboratorio clínico, que es la próxima que tenemos que acreditar. Y después vendrán todas las carreras
Y nos han dicho que van a evaluar las universidades en octubre del 2019. Los rectores estamos pidiendo que nos den bien la regla de juego que se haga en el 2020, porque todavía no tenemos claro el modelo de evaluación que va a ser más exigente que el que tenemos. Ahora, en el tema de inversión, la economía siempre generará polémicas, incluso en la colectividad. Se habla, de pronto, o se habló en algún momento de la mala inversión que estaba haciendo la universidad, incluso de sobreprecios en contrataciones de obra, pero finalmente vemos que están los resultados y eso es evidente. Yo le hacía una consulta a este micrófono, doctor. Ustedes tenían un convenio para poder hacer de pronto un trabajo acá en la ciudad de Tijapa, ayudar a coadyuvar un procedimiento que estaba realizando el municipio en el sector de los silos. Y usted me decía, el tema es económico. O sea, ya no se puede dar paso o espacio a ese proyecto que se tenía preparado a realizar en convenio con la Universidad Estatal de Sur de Madrid, doctor Loroto. Usted dice primero aclarar que en toda la rendición de cuentas y en todos los lugares hemos dicho que el que tenga ejemplo de un contrato de obra o de profesor, que sea por relaciones personales, por amiguismo o por coima, que venga y me lo diga. Incluso compra pública en el 2019, por determinadas razones, que es muy complejo el trabajo, todos los rectores se han quejado de eso. Y se está cambiando el sistema de compra pública para las universidades. Pero en este momento yo tomé la decisión que en el 2019 el grupo compra pública está conmigo al lado de mi oficina. Y además pedimos ayuda, me está ayudando mucho María Dolores Zavala, que es la coordinadora de CERCOA, que estuvo con nosotros ya hace 48 horas para capacitarnos. Eso es una parte. Ese es para la contratación de obras. La contratación de obras. Además, lo más importante, y usted lo ha defendido, y César también, y todo, es que la vida de la universidad sea transparente. Podemos equivocarnos, no se equivoca todo el mundo. Así. Porque aquí perfecto no es nadie, pero la equivocación no puede ser que sea direccionada a cosas incorrectas. Porque una universidad lo primero que tiene que tener es valores, formar a la gente en valores, con honestidad, solidaridad y transparencia. Lo que usted me preguntaba, yo tuve varias reuniones con las personas de los hijos y con el empresario español, muy atento con nosotros, y él mismo me dijo, es verdad, rector, porque no se puede meter en eso, porque es una inversión de 4,2 millones de dólares. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer una inversión de 4,2 millones de dólares? ¿Cómo la recupero? Ah, si a mí me lo dan el dinero, o la mitad, por ejemplo, el dinero que lo dieron el fondo no reembolsable, lo podríamos hacer. Pero como eso no se ha podido lograr, si usted tuviera 4,2 millones de dólares, no invierte en los cines, lo invierte en laboratorio, lo invierte, mire, los buses, compramos dos buses, mire, los muchachos no te llaman a casa, dos buses. Pero los muchachos nuestros tuvieron el otro día en salir de Guaranda, van a otras prácticas, o sea, el estudiante nuestro va a otros lugares también. Entonces, quiere decir que esa, yo lo digo con dolor, yo todas las mañanas, cuando hago café en una cafeterita chiquita y miro por la ventana, lo primero que miro son los hijos de Francia. Y yo diría, qué lindo estaría los hijos de eso convertido en una beca de posgrado, una beca universitaria. Pero, lamentablemente no se puede. Ahora no podemos, pero nosotros estamos. Les voy a decir una cosa, nosotros teníamos, anteriormente había 0 proyectos internacionales y nacionales estratégicos, nosotros teníamos 9 y 3 que nos aprobaron por Canadá, pequeños proyectos de 15 mil dólares, pero ya no tenemos 9, tenemos 12, tenemos 26 preparados. Y yo le planteé el otro día a los compañeros porque 100 proyectos, pero a lo mejor con la ONU, con el PNUD, con alguien nos dice, para algo tan noble como es el sur de Manaví, llevar la educación al sur de Manaví. Si nosotros en América Latina no desarrollamos la ciencia y la capacitación, nos va a pasar lo que está pasando, que nos vamos quedando cada vez más retrasados. Incluso en el mundo árabe, como usted también lo conversó, el mundo de la robótica, mientras Corea del Sur tiene 535 robots por cada 10.000 trabajadores, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo nos vamos a enfrentar nosotros al mundo futuro de la informática y de la robotización? De pronto aperturar alguna carrera que vaya direccionada al tema tecnológico, doctor, para más adelante en la Universidad de Sur. Sí, si te voy a decir algo. A mí me dijeron por determinados factores al inicio de llegar aquí que civil no debíamos tenerla. Y yo le dije, no estoy de acuerdo. Y lo analizamos colectivo y nos enfrentamos. Porque el desarrollo local sin ingeniería no es desarrollo local. El desarrollo local es con ingeniería, es con agropecuaria, es con la parte biológica, la parte económica, la parte humanística. Yo diría que estoy insatisfecho de que a lo mejor hubiera sido bueno, o es bueno que tuviera una carrera de educación, una carrera de queremos abrir desarrollo local donde ustedes jueguen un papel importante. Yo no puedo abrir periodismo, licenciatura en comunicación, no podemos abrir, pero sí podemos abrir una carrera de desarrollo local.
Entonces, en ingeniería tenemos ingeniería civil y tenemos la informática. Es un tesoro. Esa facultad hay que potenciarla. ¿No? Entonces, enfrentando al mundo que viene. Ahora, una de las materias que desaparece precisamente del pensum estudio de la UNESUM es inglés. Pero casualmente, para poder incorporarte, graduarte o profesionalizarte, necesitas tener un curso de inglés. Doctor, ¿retomar esa carrera dentro de la universidad es posible? Sí, sí. Primero, para darle con total franqueza, yo no estoy convencido de la decisión que se tomó. La decisión la tomaron a nivel superior y yo no respeto. Yo no hubiera quitado del pensum el idioma. El idioma universal es en inglés y el profesional tiene que tener inglés. Entonces, vaya, voy a prepararse a otro país. Los mismos que van a hacer PhD ahora van a los lugares y entonces no manejan el idioma. O sea, eso es una asignatura para mí pendiente que hay que resolver. La forma. Pero es viable de ubicarla nuevamente. Bueno, nosotros, eso es una decisión del CES, habría que analizar. Pero lo que sí está establecido es que usted tiene que tener el idioma de inglés para terminar la carrera. Así es. Y nos estamos demorando a veces que el estudiante empiece del principio con el idioma. Entonces, ese es un tema que tenemos que resolver. Es lo mismo, la universidad tiene que tener idioma, la universidad tiene que dar emprendimiento. De los pensos se quitó el emprendimiento y la innovación. ¿Cómo usted va a quitar el emprendimiento y la innovación? Es el mundo moderno que todo el mundo tiene que tener innovación y emprendimiento. En eso estamos con la vicerectora, la doctora Blanca, y el Consejo Académico, revisando y viendo las prerrogativas que nos da la ley de la autonomía responsable. Porque las universidades pueden tener determinados cambios en los pensos, y no solo desde arriba, porque un plan de estudio no es lo mismo para aquí, tú ves aquí, para la Amazonía y para la Sierra, que para aquí. Entonces tenemos que tener determinadas prerrogativas. Ese es un tema que tenemos que abordar. No la carrera de idioma. Ahora, yo planteaba, por ejemplo, porque nosotros, igual que estamos siendo una ciudad de enfermería, que estamos dando tres cursos, aquí en Piapa y en Paja. Ah, hay que pagar, porque lo hace la empresa pública, ¿no? Porque no podemos dar idioma con un valor pequeño a la población. Qué bueno, doctor, que se apunte a estos temas. Yo creo que vamos a ir finalizando por el tiempo, abogado. Pero yo quería hacer una consulta que también nos hicieron hace algún tiempo. Y no sé si nos aclare la situación, porque eso sí, le vamos a decir, no es que estemos seguros de ninguna naturaleza, pero usted nos va a sacar de esa duda. Me decía Zapatero de tus zapatos. Es verdad que un ingeniero, por ejemplo, que esté dando clases, y esto es por poner un ejemplo, en carreras de enfermería, o sea, no están adaptándose precisamente al requerimiento de la colectividad para ir profesionalizando al estudiante, pero de una manera tal que un profesional que tenga el mismo sentido de la carrera que está dando. ¿Está sucediendo esto en la universidad o es simplemente una mera especulación o un comentario malintencionado? Primero, el 96% de los profesores de la universidad tienen cuarto nivel. Y debemos llegar al 100. Hoy hay 11 profesores que no tienen cuarto nivel. De los 11 profesores hay dos que están esperando el título. Y hay, creo que 4 o 5 que están cursando. Ya, hay que llegar al 100. Ahora, ¿cuál es la debilidad que tenemos? Que hay profesores que tienen la maestría, no en la profesión. Tienen una maestría en gerencia educativa y no hay sin que haya en la profesión. Eso tendremos que ir viendo como un camino. Ahora, podríamos ver si hay algún caso, como usted está diciendo, pero el 90% está en clase. Si es enfermería, son personas vinculadas a enfermería. Si es laboratorio clínico, yo para serle sincero, ese planteamiento, de una forma importante en cifras, no lo había oído. Usted me dice un caso, bueno, ¿cuál es el caso? Claro. ¿Cuál es el caso? Habría que investigar. ¿A quién va a poner un ingeniero civil a dar clases en enfermería? Por supuesto. No es lógico. Yo, por ejemplo, doy clases en agropecuario, yo soy ingeniero agrónomo. Y voy a hacer una de ahí, cada uno tiene que ser una ciudad. Y de hecho debe ser pero así. Pero de todas maneras, como todas las cosas que usted dice, puede que se cambie, me habla aquí o fuera, yo siempre las decepciono, porque a nosotros lo hacen con mucho interés de que la universidad avance y aclarar a la población y revisaremos esos casos. De los profesores que puedan estar en materia que no están suficientes. Sí, tal vez mal direccionado, por si acaso, ¿no? Se haya escapado ese asunto y se lo decimos porque es lo que manifiesta. No, ustedes todo lo que puedan oír de duda, por favor. Mira, lo dimos en la rendición de cuentas, lo dimos. Hemos dado las incorporaciones, hemos dado aniversario, ustedes han estado con nosotros ahí, al tanto de un directo de eso, y además hacemos esto las veces que quieren. Yo la crítica de que hacía muchos meses que no venía aquí con ustedes, ya yo estoy
salvando esa crítica. Yo le decía a César que a mí me gustaba que viniera otro, que no fuera el rector, ¿no? Porque además yo, porque mi misión aquí es preparar el relevo. Entonces a mí me interesa que haya un vicerrector, un vicerrector, una gente que tenga haciendo PhD para el futuro. Pero a veces usted... Sí, pero siempre es importante tener en la cabeza principal que toma las decisiones. Yo hoy mismo, escucha directamente la situación que dice la colectividad. ¿No? Hoy mismo venía hacia acá y cuando voy llegando digo, ya eso quiero que haya ahí, ¿quién quiero que haya? O sea, déjame apartarme un poco de día de que termine. No por otra cosa, porque nosotros estamos atendiendo la universidad a todos los que se postulan, que quieran ver cómo está la universidad, las puertas están abiertas. Ya hemos atendido personas que se postulan al cargo, próximos días que quiera, pues, siempre y cuando sea una cosa organizada y no que nos vayan a decir que la universidad se puede meter en cosas proselitistas, políticas. Claro, casualmente tenemos esos temas pendientes, pero el tiempo se nos terminó. Doctor, le vamos a dar la parte final y esperando que no sea la última vez, siempre tiene la puerta abierta, como le he dicho, la vamos a hacer regalo para informar de los hechos, acontecimientos, proyectos que se tengan en mente de realizar por parte de la Universidad Estatal del Sur de Madrid. Oye, muchísimas gracias, reiteramos la felicitación a la mujer. Yo le he pasado un mensaje a los miembros de la red que yo presido de vinculación con la sociedad y decía, las mujeres son mejores que nosotros, eso nunca habrá una locura. Así que una felicitación sincera a las mujeres patrullanas. Muy bien, gracias doctor Omeyo Borroto Gal, rector de la Universidad Estatal del Sur de Madrid.